Vamos a jugar, vamos a jugar al Fortnite en versión real. Fortnite versión real. Compa Willy, ¿cómo le hace lo bonito del Free Fire? Compa Willy. Hagan un círculo para el kilo de equipo. Van a hacer chichampú. El primero que va eligiendo va para allá. Y el segundo va para allá. Y el segundo va para allá. Arre. Va a haber un billetito de 100 clavado. Un billetito de 200. Y un billetito de 500 también. ¿Estamos listos, plebada? Va a comenzar el juego. ¿Están listos los equipos? ¿Están listos los premios escondidos? Todo está machina de adrenalina aquí, plebada. Mira, los plebes ya están acomodando bien placos, será. ¿Están listos? Sí. A la una, a las dos y a las tres. ¡Que comience! Ahora, valentón. Crudo, ahí están. ¡Arre, compa Willy! ¡Córrele, córrele, compa Willy! ¡Vámonos! Willy en acción, güey, se mira bien perro. No nada, Willy bélico, güey. ¿Qué, compa Rango? ¿Le dieron? ¡Compa Rango! ¿Qué? A petición de los plebes, quieren un minuto, loco. Tienen un minuto para acabarse sus bares de aquí, ellos y ellos del equipo de allá. Me gustas tú, me gustan como tú y es que tú. Eso, por eso eres tú. ¡Qué rayo, plebada! ¿Cómo anda la people? Espero se encuentren de lo mejor. Yo estoy muy contento, porque ya volvimos de allá, de Sonora. Nos fue muy bonito por allá. Y hoy vamos a hacer un video pasadito de lanza, Vamos a decir qué vamos a hacer. Pues ya vieron el título. Hoy va a haber batallas de Airsoft. Voy por los soñadores, ¿verdad? Airsoft, para los que no saben muy bien, son bolitas de plástico. Pero bueno, ahorita les vamos a explicar cómo está el cotorreo por allá. Lo primerito que le quiero decir es que ahorita estamos en un apuro, ya íbamos por los soñadores. A ver, ¿qué pasó? Lo que pasa es que aquí es su amiguito Fernando. Estábamos aquí comiendo, pidieron un autógrafo a Grillo. Y dije, bueno, voy prendiéndole el aire y todo. Y la camioneta. Se cerró la camioneta. Se cerró la camioneta y se enllavó. Está prendida la camioneta la Bronco y enllavada. Estamos esperando a un, ¿cómo se dice? Cerrajero, para que nos haga el paro. Para poder ir a grabar con los soñadores. Chéquense nomás. Aquí está la poderosa, la Broncoli, bien cerrada, mira, cerrada, y ni siquiera que hemos abierto esto, prendida como pueden ver, y mofer, y por qué no vamos a agüitar, no hay pedo, cómo no vamos a agüitar y andar renegando por cosas así, sí quería llegar más temprano, para poder grabar más tiempo el video, pero vamos a pasarla, venga tu madre, me ando cayendo, vamos a pasarla todísima madre plebada, saludos pues, no se despeguen del video ahorita, a ver si llega el cerrajero. Hacernos el paro, lo voy a grabar también. Llegó el vato que nos va a hacer valer macizo. ¿Verdad, viejón? Y saludos para toda la raza de los mariscos de tanque. Buenísimo los mariscos, viejones. Arriba carta. A ver, háganos valer, viejón. Se enllavó la troca. Aquí ya está medio abierta, es más fácil se le va a hacer la puerta de aquel lado que va entreabierta. Pero entrecerrada, diría yo, va. Porque entreabierta, estuviera bien abierta, pero está entrecerrada. ¿Cómo la ve que nos llevó ahí? Que nos llevó prendido, diga. Es que la vieron por este lado, pues. Sí. Todo ahí ya está. Se llevó sola. Mira cómo quedó. ¿Cómo quedó? No, tan llevada, tan llevada. Pero quedó aplastado. Rífese la macizo, dije, como si la quisiera robar. Oh, no. Ahí va para afuera, ahí va para afuera. No está tan fácil, le quiero decir, la broncona. Es un broncón. Es un broncón, no. Pero aquí seguimos bien positivos porque mi compa la va a abrir porque la va a abrir. Estoy segurísimo. ¡Míralo! ¡Míralo! Lo bueno es que, Fer, que ya está heladito aquí adentro. El aire. Agustín, vamos, que es un calorón allá afuera. Mi modo plebada, así que quédense el video porque ya resolvimos aquí. Muchísimas gracias, Dios se lo pague. Ah, mentira, hijo, ¿cuánto es? ¿Qué royal? ¿Cómo andan? ¿Eh? ¿Qué andaban haciendo? ¿Eh? ¿Nadita? ¿A gusto? ¿Relajados? Ey, pónganse tenis, güey.
porfa, porque vamos a correr, para una corrita buena, arre. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ya Valente se recuperó. Venga Valente para acá para que salude a la plebada, anda muy perdido. ¿Cómo anda, Beto? ¿Eh? ¿Cómo ha estado? ¿Ya está mejor? Ya. Qué bueno, vato, te ve en la cara, ¿eh? ¿Cómo ya está? ¿Bien enfermo o qué? Lo bueno que ya anda el chingazo. Fierro. Como debe ser, pleba. Ahí viene, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Correr. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Sembrar. Correr. ¿Qué más? Sembrar. ¿Qué más dijeron? Me han dicho para ponernos. ¿Qué más? Un chor. ¿Qué más? ¿Qué me dijeron? ¿Eh? No sé. ¿Nada? Caminar. Vamos a guerrear machín con pistolitas de airsoft, que son como gotcha, plebes. Vamos a combatir en equipo. ¿Cómo la ven? ¿Nos vamos? Dale. ¿Te quieren divertir? Hierro, pues así que agárrense, plebes, porque se va a poner bueno, ¿eh? Se va a poner bueno. Mira, compra ahí una ciruela, compra una ciruela. Una ciruela, una mejor. A ver, ¿está buena? ¿Está buena? ¿Cómo está? A ver, a ver, a ver. Págale, págale, a ver. Mira, ciruelita. Nomás una cosa. Púntale en la bolsa los huesitos. Arre, salados. ¿A quién le gustan las ciruelitas? Pásenme una para probarla. Ufa. Pásenme una, pásenme una. Mira, el de madre que van a hacer. Tranquilo, tranquilo. Todos van a comer. Un chorro, güey. Mira, ya está una. Mira. Ciruelita. Así como me gusta, poposagüe le llaman aquí. No está ni amarilla ni verde. Buenísima. ¿Qué? ¿Cómo están? Bien, bien. La neta. ¿Otro pedo, va? Ah? Lo podemos preguntar al pato dónde lo conseguí. ¿Dónde qué? Cortado al lado de la iglesia. Le fueron a preguntar a mí, ¿dónde la cortaste, güey? La iban a cortar. ¿Y la bolsa? Pero vengase para acá. ¿Dónde? ¿Cuánto me falta para llegar? 2.1 kilómetros. 2.1, ¿dónde dice Willy? 1.7, mira, préndala, Kira. 1.6 kilómetros. 1.6 kilómetros. Ustedes me han decidido dónde me voy a parar, ¿eh? Yo no sé. Sí, ya sé, ya sé. Vénganse para acá, ya pues. Arríbense para acá para que no me pierda yo. ¿Cuánto falta? Mira. 1.3 kilómetros. O sea, poquito más de un kilómetro, ¿va? 1.2. ¿Va bajando? Sí. ¿Y ahora? 1.1. ¿Y ahora? 1.1. 1.0. A un kilómetro estamos. ¿Y ahora? 900 metros. Mira, y bajando. Mira, 700 metros. 600 metros. Mira, aquí hubo una detención. 500 metros. Una paradita aquí. Ah, ya sé en qué parte. Ah, ahí. Ya, ya sé en qué parte es. 450 no, metros. Está para prendida, ya está, ya está. ¿Ya vamos a llegar entonces? Ahí está, ahí está. ¿Ya vamos a llegar entonces? ¿Dónde está, mentiroso? Ahí. ¿Dónde está? Ahí dice. Sí. 350 metros. ¿Es para la izquierda o para la derecha? Pues? Sí, para la derecha, derecha, derecha. Es para la derecha. ¿A la derecha? Sí, sí. Sí. Ahí está, ahí está el cartel. A ver, mira, ahí está. A la derecha. ¿A cuánto? ¿150 metros? Sí, ¿a 100 metros? 100 metros. 50. Mira. Vámonos, el campo de Irso, mira, qué perro. Vamos a pegar una jugadita, plebada. Nos vamos a divertir. ¿Vamos a agarrar un curado o no? Sí. ¿Te van a jalar? ¡Fierro, fierro, plebada! ¡No! ¡Mira! ¡No manches, plebada! ¡Mira! ¡Mira! Compramos bolsa de ciruela y aquí hay un montón de árboles. Amarillita, allá. ¿Amarillita, Billy? ¡Amarillita! A ver. ¡Qué rollada! Vamos a ver qué nos depara el destino por aquí. Y si sobra tiempo, si quieren, también nos bañamos en la alberca. Ah, ¿se jalan? No, yo no. Ah, no, yo no, dice. No, si es que tengo gripa. Te fascina el agua, bebé. Ah, ¿estás enfermito? Ah, bueno, entonces no. Está bonita la alberquita esta, ¿eh? Mira, ¿para qué te lo dan? Para yo te lo chiquito. Agustín Laredo. ¿Sí se mete al rato? Sí. Vamos, pues, al ratito nos pegamos un chapuzoncito. Hola, sabueso. ¿Cómo anda, Scooby? ¿Cómo se llama el firulay este? Cabo. Cao. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos al campo, ya miramos al campo. ¡Córrele, córrele! El último que llegue, huevo podrido. ¡Oh, mira! ¡Le va!
Qué placosas están, los riflitos. ¿Qué huele, viejón? ¿Cómo anda el vato? No toque nada todavía, Todavía no nos han explicado. Dejen ahí las armas. A ver. Qué chacas están, Están bien perritas. Miren, plebe, ahí el campo. Qué perro está. Está bien chaca el campito, Ahorita vamos a ver enseñarles del campo. Y mi compa Rulo, ahorita vamos a poner a explicar a la gente qué son las armas de Airsoft, ¿va? Ahorita le vamos a pegar una explicadita. ¿Puedo agarrar otra? Para la plebada que no sabe qué son las armas de Airsoft, es un juego, ¿va, viejones? Son armas réplica, pero con bolitas de plástico, ¿va? No son gocha, porque la gocha mancha. La gocha mancha son bolitas de plástico, de pintura que ya hemos jugado, ya lo han visto en videos. Pero estas son de Airsoft. Ahí era. Son más chiquititas. Son más chiquititas. ¿Canchila? Sí. ¿Y qué riflito sería esto en la vida real? Son puros M4. ¿Puro M4? A tu madre. Vamos a jugar al Fortnite en versión real. Fortnite versión real. Miren, plebada. Ahorita que alisten los riflitos, vamos a ver el campo primero. ¿Dónde se pueden esconder? Para que vayan viendo el campo de batalla, plebada. El campo de batalla. Observen dónde hay guarida para esconderse. Mira, fíjense, aquí hay dos partes. Este es el lado izquierdo, cruzando el rito seco este, y para allá era. Es el lado derecho. Así que tienen que ser dos lados, ¿Está bien? Pero no se traigan manga larga. Mira, qué perro, ¿dónde se va a esconder, compa Willy? Ahí. Ajá. Tú estás bien perro, mira. Aquí hay con llantitas, con tarimas y lonita, porque te cubre machín y la lona. Mira, prueba, aquí está el campo. Está grande, el campo. Mira, la llanta está bien perra, mira. El que no tengo balas. Mira, empleo, aquí baja por este caminito. Hay llantitas por allá, tarimitas aquí. ¿Cómo la ven? ¿Va a estar el perro? Sí. ¿La batallita? Mira. Mira, el chemo. Ahorita de aquí, lo mira, pum, me voy a darle la pura cabeza. Pero va a traer casco, no hay pedo. Pues ya miramos un poquito el campo. Ahorita vamos a hacer los equipos, plebada, ¿Quién contra quién? Se va a poner perro, se va a poner bien, perrón. Compa Willy, ¿cómo le hace lo bonito del Free Fire? ¡Compa Willy! ¿Y el bailecito? ¿Cómo le hacen? ¿No le hacen así? ¿O es el Free Fire? ¿O Fortnite? ¿Así le hacen los monos, güey? Y si tú fueras un mono, ¿cómo le hicieras, güey? ¿Cómo te presentaras, güey? ¿Cómo te van a elegir así? No, así no es. ¿Cómo te pones? ¿Cómo te pondría? ¿Cómo se pondría el mono de Willy, güey? Sí. ¿Qué haría? Como soldadito. Si usted, compañero, póngase el casco. ¿Cómo me pondría si te cogieran al, si cogieran al Jan? ¿Cómo haría el vato cuando lo cogieras? ¿Así nomás? ¿Quietecito? ¿Cómo sería Valente si los coges en el juego? Así nomás, ¿quietecito? Se que pone muy... Un pasito que hicieran diferente, a ver. ¿Cómo lo hicieras? ¿Cómo? Como quiera. Valente, escogen a Valente. Agarra el rifle así. A ver, ¿cómo escogerían a Chemillo para el rifle? A ver, si escogieran a Chemillo en un juego, elijo a Chemillo para combatir. ¿Cómo sería Chemillo? El Chemo ya profesional. A ver, Chemo, ¿cómo haría, pues? No sé. Ponte la máscara, Chemillo. ¿Sí sabes? ¿Cómo le haría? El profesional, Chemo, güey. Yo loco te la paso jugando 24-7. Chemillo, ¿cómo le haría, güey, el mono? Chemo, haz algo, por favor, güey. Algo, lo que sea, Chemo, por favor. No. Bueno, pues. A ver, compa Rango, pásenle el rifle al Rango. Si elige el Rango, yo te elijo, compa Rango. ¿Cómo le haría el compa Rango? Así no es, Rango. ¿Así nomás? Hala, yo te elijo, Mapecho. ¿Cómo haría el Mapecho? ¿Así era el monito? Elijo al bebé. ¿Y cómo haría? ¿Así? ¿En bailecito? ¿Cómo? ¿Así nomás? Fierro, pues. ¿Aquí lo está cargando, compa Rulo? Ahí va. A ver la bolita, ¿cómo no se viene por ahí? Ahí está la bolita, Ahí está el cargador. Ahí está. Adentro. Y rookie. Hagan un círculo, güey, para aquí los equipos. Van a hacer chichampú. El primero que va eligiendo va para allá. Y el segundo va para allá. Arre. Jalados. ¿Chichampú? Chichampú. ¿Quién? Nadie. ¿Otra vez? Chichampú.
vamos a ver rato. Nadie. Sin champú. Nadie. ¿Quién? Sin champú. Nadie. Sin champú. Nadie. Sin champú. ¿Qué mío? Nadie. No, no. Sin champú. Otra cosa. Es que toca el número. A ver, pues. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera, pues. A la segunda, otra mano está. A la primera. Ya, ya. Ya ganaste. ¿Qué más? ¿Elige uno, Rango? A Willy. A Willy. ¿Por mi compañero? Arre, al Chemo. Para arriba. Arriba. Frente, si no quieren tirar, para arriba juegan. Nada más. Pero échale así, échale. Nada. Aquí abajo. ¿Qué le está explicando? ¿La para el tiro. Ajá. Aquí abajo trae este. La mayoría traen tiro. Para que siga tirando, le dan hacia enfrente. Okay, le están tirando y como cuerda. Ajá. Hay unos que no traen, como estos. Yo ahorita le voy a decir, se acabó y ya vienen y recargan. Oye, pero que sea tiro, ¿eh? Que no tiro sea tiro, sí. Tiene que estar arriba. Ajá. El que tire una ráfaga va para afuera. Sale, si tiran ráfaga va para afuera, ¿eh? Es que tiro por tiro, mira. Ese es un tiro por tiro. Y ese es una ráfaga. Oh, si tiran ráfaga, están eliminados. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la ráfaga les puede doler más chimpo. Tiro por tiro es tras. Sale. Ahora pues. Va a haber tres premios en este juego, ¿no? Unos van a estar, si se fijan, es un río seco, ¿no? Este es el medio. Para acá. Ahí tus zonas de protección, no sé cómo le puedes decir, con donde te puedes cubrir y de aquel lado también. No se vale acercarse, tirar de cerca, no, tienes que tirar de sus posiciones. Pero aquí en el centro hay árboles y va a haber premios. Va a haber un billetito de 100 clavado, un billetito de 200 y un billetito de 500 también. Entonces, si quieres el billete, tienes que agarrarlo y pasar zumbando para agarrarlo rápido. Y que no te peguen, ¿verdad? Y volver a irte a cubrir. Pero nadie puede tirar de aquí abajo. No podemos agarrar así, pues ya agarramos una, después la otra así. Sí, los voy a poner diferentes lugares. Un billete allá, otro acá, y ustedes sabrán a cuál se jalan. ¿Está bien? Y si ya tenemos uno, podemos agarrar otro. Sí, claro. ¿Está bien? Una ardilla. ¿Se jalan? Sí. Fierro, pues. A ver, todo uno va a estar por acá, otro por acá. No, en este árbol va a haber dinero. El de 100. El de 100 bolas. ¿Dónde no pasa? ¡Ey, agua! ¿Con eso irá? ¿Qué? ¡Ay, el hambre de Cuba, va! Trucha, entonces me lo pone por este lado. ¿Qué? Aquí irá. Este billete de 100. Con una piedra. Con una piedrita. Así nomás de agarrarlo. ¿Está bien? Aquí está un 100 nuco. ¿Por acá? ¿Dónde lo pongo? ¿Usted diga dónde lo ponemos? Aquí le meto. ¿En este árbol? Sí, no, sí. Porque va a ser robada para nosotros. A ver. Aquí, en una piedra. Aquí en una piedra. Pues ahí lo van a alcanzar ellos. Aquí. ¿Dónde? Aquí. No. Está muy cerquita. Aquí. ¿Qué mono ahí? Ahí. El puro medio. Porque mira, están para allá ustedes a distancia. Y ellos están ahí. ¿Está bien aquí, no? Sí, mono. ¿Y dónde lo puedo poner? A ver. Aquí. Aquí, mira. Aquí no está. Parte. Porque estaban dando, van a pegar a nosotros. Estaban a ver. ¿No hay hoyo aquí? No. Acá irá. ¿En este hoyo? No, lo que hay chaleco, loco. ¿Seguro? Ahí va. Aquí sí, está ahí. El 500 clavado, ¿eh? Y falta una 200. ¿Dónde lo ponemos? ¿Para qué lado? Pero si le pegan, va a seguir corriendo y ya se sale. ¿Cómo? Oh, la llanta aquí. Lo ponemos en el medio. En la llanta. ¿En esta? En otro lugar. ¿Una llanta? ¿Dónde está la llanta? Ahí está. Mientras que aguante los balones. O allá lo ponemos en medio. En medio. A ver. Y él corriendo. Pero a lo mejor ni le pegan, güey, porque tienen que ser ágiles. Tienen que correr como gacela. Sí, ahí y aparte, es con una vara o más. Activado la ráfaga, a ver qué. Qué feo. ¿Dónde la ponemos? Para allá. Mira. ¡Arriba! Voy a ver si alcanza. ¡A tu madre! Se demoró. ¿Dónde lo ponemos este? ¿Aquí lo ponemos o no lo alcanzan? Sí. ¿Lo alcanzan? Sí. A ver. ¿Dónde está una piedra? ¿Aquí? Sí. ¿Seguro que sí lo alcanzan? Sí. Ahí está el billetillo. Aquí voy a jalar yo. Con esa. Arre pues. Están los tres billetes colocados, plebada. Va a comenzar el juego. Y quédense un ratito, plebada. ¡Qué mío!
Jálate, 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 llegar al chaleco, a la chamarra. A ver, a ver. ¿Cuántos hay? ¿Hay cuatro equipos? Tres. Cuatro. Tres. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? La neta, yo me quiero como... Sí, Coparrango, usted no le va a pegar ni una bala por flaco. No le van a tirar ni una. Mira, ándale, tiene que ser ágil, Coparrango. Aquí hay los cargadores. Mira. ¡Mira, Luz! Venga, todo, todo, todo. ¿Estamos listos, plebadas? Va a comenzar el juego. ¿Están listos los equipos? ¿Están listos los premios escondidos? Todo está machina de adrenalina aquí, plebada. Mira, los plebes ya están acomodando bien placos, será. ¡Vámonos! A ver, aquí se están acomodando este. ¡Ey! ¿Cómo se llama el equipo este? ¿Los qué? ¿El equipo de los qué? ¿Cómo le van a poner el nombre? Como sea, los chupatruzas. ¿Los chupatruzas? Sí. Ahora, pues el equipo de los chupatruzas por este lado. ¿Están listos? Sí. A la una, a las dos y a las tres. ¡Que comience! Arriba, pecho. Lo tiene, lo tiene. ¿Ya los viste? Tírale, tírale. Tírale, viejón. Arma pecho. Esto es zona de guerra, compadre. Zona de combate. Mira, ahí anda el chemo. Lucha con el chemo. Mira. Se dedica a la tracatera. ¿Dónde está Jen? Ahora, valentón. Mira, ahí están. ¿No tiran o qué? ¡Arre, compañán! ¡Tírale! ¡Ya, güey! ¿Dónde? ¡Te cubro, te cubro! ¡Córrele! ¡No lo ves! ¡No! ¡Córrele, Rato! ¡Córrele! ¿Pero todavía no has dicho que agarren los premios? ¡Corre para allá! ¡Cúbeme, cúbeme! A ver, Fernando. ¡Una, dos, tres, ya! ¡Vete para la otra, vete para la otra! ¡Córrelo, quítate, quítate! ¡Ey! ¡Ya pueden venir por el billete de aquí! ¡Me abro! ¡El que quiere por el billete! ¡Vaya, vaya, vengo! ¡Vamos a ir ya por los billetes todos! ¡Vamos, vamos, vamos, vengo! ¡Córrele, córrele, vaya! ¡Ey, cubran al Chemo, cubran al Chemo! ¡Cállate! ¡Cállate, Coparrango! ¡Cállate, Coparrango! ¡No, se te cayó! ¡Se te cayó! ¡Se te cayó! ¡Ya mataron, ya mataron! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Cuánto? ¡Se abre el papel de mi izquierda! ¿Cuándo? ¿Eh? ¿No dijo cuándo ese billete? ¿No dijo cuándo? ¡Ey! Ya me he chacaleado varios desde aquí. Tírale, tírale, compa Valente. ¡Ingate! ¡Ingate! ¡Qué hay tan, pues! Tírale, compa Jan. ¡Está me chacaleando! ¡Mira, ya, loco! ¡No, ya! ¿Cómo la va a pegar así? Oh. ¡Ay, está! No, pero es más pecho. No, espérate, ¿sabes qué está el Chemo aquí? No, no está, está hasta allá. ¿Y está el Chemo, el Chupá, güey? Es más pecho el que está ahí, ¿ra? ¿Dónde? Ahí está la cabecita, ¿ira, Kira? Oye, mira, viene, mira. ¡Algo! ¡Nosotros tampoco! Plebada, pegamos una descansadita porque se le acabaron las balas a Willy. Vamos a ver. Ahorita, ¿quién se va a ganar el último premio? El billetón de 500. Hey. ¿Qué, compa Rango, te cajiste? Sí, el bien para el billete de acá. Corrí. ¿De cuánto el billete va a agarrarte? Pegar el, todo el de 100. Sí. A ver, compa Rango.
Es todo como gaselita. ¿Y usted cómo se llama? El de 200. El de 200. Ahorita va a faltar el de 500, pero el más perro. Ese, güey, no dijeron cuándo. ¿Eh? No dijeron cuándo. Ya me dejaron jalar con eso y no dijeron cuándo. No, pues. ¿Dónde está Jan? ¿Qué, Jan? ¿Te chacalearon, Jan? ¿Dónde? ¡Un gato, güey! Sin el árbol, tú vas a intentar. ¡Al rango me lo chacaleé, bien! ¿Te chacalearon, rango? ¿A quién le pegaron aparte del Jan? Al rango. ¿Cuánto te pegaron? ¡Ah! ¿En la careta? ¡Mira, de frente! ¿Y a quién más? ¡A los pechos! ¡A mi gato! ¡Yo le pegué a mi pecho porque estaba escondido allá! ¿Sí? A ver. ¡Pabé, yo te lo voy a tirar! Van a hacer el plan, van a hacer el plan para ganarse el billetón de 500. Váyanse, pásenlo para allá en secreto. Vamos a ver quién le gana usted... primero. Arre, arre, arre. Se puso buena la reta, ¿eh? Aquellos quieren ganar el billetón de 500. Y esto dice que lo van a ganar. ¿Quién lo va a ganar, pues? ¿Eh? El Mapecho. ¿El Mapecho? Vamos a ver qué rollo. Se va a poner bueno. Ah, con parrango. Tira bien gorro. Fájatela aquí. Tira. El monito, pístale pues. Cárgala para atrás. Aquí. Para atrás. Agárrala. Ay, ya. Está. Willy en acción, se mira bien perro. No tira nada. Willy bélico, güey. Se van a tirar unos segundos. Yo voy así cuando se active el premio y puedan pasar por los 500 pesos. Arre. Y aquí los veo. Ahí están los billetitos, mira, ahí está hecho bolita. ¡Listo! ¡Listo! ¡Que comience el juego! ¡Mírense! Siempre va. Por allá están escondiditos, unidad. Era el compa Rango, mira. ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Arre, compa Willy! ¡Operrando! Ya le está en el plan. Mira, el Chemo ahí está. ¡Ay, ay! ¿Te pegaron? ¿Te dieron? Aquí. Ya tengo 5 bolsas. ¿Listo? ¡Plan! ¡Ya! ¡Se activa el premio! ¡Ya paré para el premio! ¡Mira el Chemo! ¡Se lo están acabando! ¡Ganadores! No actuaron los viejones. ¡Chacalearon! ¿Qué? ¡Chacalearon! ¡Ya se quieren tramar! ¡Trámense pues! ¡Trámense ya de pura cura! Si se quieren tramar después, pues de pura cura, jálense. La vamos a dar la mitad. ¿Eh? Me chacalearon a mí que no sabe nada. ¡Corre! ¡Escóndese! ¡Bien, gato! ¡Qué, compa Willy! ¿Cómo anda? ¿Otra vez? ¡Cúbreme, compa Rango! ¡Cúbreme! ¡Bien, gato! Están haciendo hoyitos, mira, hace hoyitos esta madre. Si tira recio, plebada, pero está perro. ¿Qué, compa Rango? ¿Le dieron? ¡Compa Rango! ¿Qué? ¿Te pegaron? ¡Se me pegaron! ¡Ya! ¡Véngase para acá, compa Willy! ¡Córrele! 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 ¡No te van a dar! ¡Sí me van a dar! ¡No! ¡Córrele! ¡Una, dos! ¡No! ¡Córrele! ¡Me está pegando! ¡Járate, Willy! ¡Arre, Willy! ¡No! ¡Pues me van a dar! ¡Dos! ¡Arre, Willy! ¡Arre, Willy! ¡Járate! ¡Córrele! ¡Arre, compa Willy! ¡Córrele, compa Willy! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Córrese, viejón! ¡Córrese! ¿Te dieron, Rango? ¿Dónde? ¡Vámonos! ¿Terminamos el juego? Ya. ¿Lo terminamos? Ya. ¡Alto! 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 ¡Termino el juego! A ver, ¿qué pasó? ¿Cuánto te dieron, güey? Una nomás aquí. ¿Dónde? A ver. ¿Aquí? Sí. ¿Cuándo agarraste los billetes no te dieron ni nada? No, el primero no. ¿Y usted, compañero? ¿A quién le pegaron balazo? A mí no. A mí me pegaron. ¿Cuánto? No sé, no va a dejar de grabar. Le pegaba a todos. ¿Cuánto te pegaron, güey? ¿Ni uno? ¡Pues ahí está el billete!
A petición de los plebes, quieren un minuto, loco. Tienen un minuto para acabarse sus barras de aquí, ellos, y ellos del equipo de allá. No van a correr por otro lado más que aquí, aquí. Fuego cruzado, dale. Una, dos y tres. ¡Cierro! ¡Ánimo, compadre! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¿Te chacalearon? ¿Te puedes salir si quieres? ¡Crudo! ¡La careta puesta! ¡Vámonos! ¿Cómo está la guerrita? ¡Gánense, gánense! ¡Una! ¡Mira, compa Willy! ¡Halo! ¡Vámonos! ¡Mírenlo! ¡A nadie le ha pegado! ¡A nadie le ha pegado! ¡Ya! Se acabó. ¡Le vamos a dar 15 segundos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Terminamos! ¡Yo, yo! ¡Nadie se detiene! ¡Nadie hace caso! ¡Yo! ¡Nadie no hace caso! ¡Terminamos! ¡Va, va, 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 va! ¡Acábensela, pues! ¡Ya te... ¿Qué, más pecho? La careta, la careta. ¿Más pecho lo tienes? ¡Ya! A mí también. Y que regresó una bolita, mejor ya no le tiro. Sin careta no tire. A ver. Se subieron por una ciruelita de los viejones. Están cachando a Kira. ¿Está buena? ¿A quién no le gustan las ciruelas? Le va, ¿eh? El comparrango. Ah, le cuento un changuito, comparrango, flaquito. ¿Te gustan las ciruelas, pa? Afirma. ¡Qué rollo, plebada! Espero hayan disfrutado mucho este video tal cual lo disfrutamos nosotros. Hubo mucha diversión, adrenalina y demás, plebada. Todos nos divertimos y si quieren lo volvemos a hacer luego con un más retito. Pueden comentar qué más podemos hacer ahí. Y no sin antes despedirme, plebada, quiero agradecer a todos ustedes porque ya somos, como dice ahí, 1,000,000, irá. Como dice ahí, 1,000,000 de reproducciones, plebada, en la canción de Me Gustas Tú. Ya le respondo en su historia, pa' ver si me pela la morrita de la escuela. Plebada, escúchenla, síganla escuchando también en Spotify, se los encargamos mucho, ¿eh? Aquí en Spotify, busquen Me Gustas Tú, La Duda o El Perfil de Soñadores, quien guste, y aquí la van a escuchar, plebada, para cuando anden en el carro, cuando anden viajando, lo que sea, pónganla y se van a relajar, plebada. En Spotify, La Duda, Soñadores. Ánimo, gracias a toda la gente. Esperen nuevos videos, nueva música. Ahí estamos al trillón, tópese.